Bueno, aquí estamos montando campamento. Dando los refugios antes de que salga de noche. Bueno, nos encontramos acá con los cursantes. Este es el primer curso de supervivencia de las merindades a cargo de Andrés Benito y Roberto Sosa, quien les habla. Y ahora en este momento estamos viendo la utilización de las distintas herramientas que tenemos como para proveernos de leña. Ahora se están utilizando algunas sierras plegables, ya hemos utilizado el hacha y ahora en breve utilizaremos cuchillo para hacer macheteo y batón. Estamos aquí en el río. Vale, vale, ahí estás. Está grabando, ¿no? Sí, sí, sí. A darse, ya está, joder. Ah, vale. Bueno, para quitar el paso de los zorros. Sí, están ahí las cagadillas. Pues esta zona de trampeo, lo que pasa para aquí. Venga, dale. Como se caiga, me parto. Eso lo hago. Sí. No, no cubre, no cubre. Vale, ya está.
Bueno, pues a turrón. Bueno, no ¿qué tal, Chema? ¿Cómo te va? Bueno, pues les cuento que Chema se incorporó hoy al equipo. Tenían pensado venir antes, pero bueno, por circunstancias no pudo, así que se incorporó hoy al mediodía. Ya para esa hora nosotros habíamos hecho reconocimiento de huellas de distintos animales, cómo obtener agua, cómo potabilizarla y también la construcción de lo que es distintos tipos de trampas, ya sea de lazo, de peso, como para que puedan ir viendo de qué manera pueden obtener este alimento. Luego de eso desarmamos el campamento base que teníamos como unos 3-4 kilómetros de aquí y bueno, nos encontramos acá en este lecho del río. Fue una caminata bastante buena, con ascensos, descensos, algunos obstáculos, pero acá estamos. Paso de ríos. Acá en este lecho, bueno, hemos almorzado y después del almuerzo hemos hecho una charla sobre psicología de la supervivencia. Qué equipos son necesarios para poder llevar de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo al lugar donde nos vamos a desplazar. Hemos montado aquí el bivac para esta noche y bueno, nos queda ahora hacer todo el tema de pesca, presentar los distintos tipos de trampas y demás, y después a comer algo y a dormir porque mañana temprano desarmamos todo y volvemos hasta el lugar de origen, donde todavía nos queda algunos temas por desarrollar, como cartografía, orientación y algunas otras cositas más. Bueno, eso es todo por ahora.